Hola, bienvenidos a Actívate en Casa. Somos la biblioteca pública de Confamiliar de Nariño, una sola familia, y ustedes hacen parte de ella. Mi nombre es Mauricio Revelo y el día de hoy estoy en compañía de Luis Rosero. Hola, el día de hoy les presentamos el taller de ilustración y cómic. Esperamos que sea de su agrado. La palabra cómic viene del inglés comic y hace referencia a dibujos o caricaturas que son dispuestas secuencialmente con la intención de narrar una historia o situación. A su vez, la palabra inglesa se deriva del griego cómicos, relativo a la comedia, palabra que también se deriva de la misma raíz. Los precursores del cómic se remontan a las primeras formas pictóricas humanas en donde se mezclaba texto e imagen secuencialmente, como se puede apreciar en los jeroglíficos egipcios o los códices mayas. Sin embargo, sus apariciones iniciales se presentan como panfletos satíricos publicados de forma anónima contra los políticos en la antigua Roma. El cómic o historieta se considera como una creación cultural de la era moderna, principalmente dentro del contexto industrial y político de Occidente. Su evolución fue paralela al desarrollo de la prensa como uno de los principales medios masivos de comunicación, pero apareció solamente poco después de la invención de la imprenta en 1446 y la litografía en 1789. La tira cómica es una historieta que busca divertir al lector. El concepto alude a un conjunto sucesivo de imágenes que aparecen en periódicos, revistas u otros medios digitales, dependiendo de la periodicidad de su publicación. Las tiras pueden ser diarias, es decir, que se publican todos los días. Se componen de unos pocos cuadros, otras en cambio aparecen una vez por semana y suelen ocupar una página entera. Los cómics o revistas de historietas son publicaciones impresas en papel de diferentes calidades, pero por lo general a todo color con acabado profesional y tirajes en masa. Se trata de las revistas clásicas que hicieron famosas tantas historias con temas muy diversos. Las novelas gráficas son narraciones que se inscriben en una categoría amplia y diversa en donde se presentan propuestas artísticas más formales y bastante elaboradas, destinadas a un público especializado y crítico, que las interpretan a manera de obras de arte. Su formato y temática son muy variados. No olviden seguir la mejor programación de la Biblioteca Pública y Confamiliar de Nariño para que juntos salgamos adelante. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos para una próxima ocasión. Bye, bye. Chao.